Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en esta ocasión, pues bueno, entramos un poquito tarde por ahí algunas cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos aquí para darle a conocer la información y por lo mismo de lo que le estaba comentando, en esta ocasión no tenemos pues ahí las recomendaciones para pues bueno este fin de semana, así es que por lo pronto le invito a que se quede con nosotros y conozca de la información que le hemos preparado para este día. Iniciamos con lo referente al vecino estado de Tlaxcala, en donde ratifica Marco Mena compromiso para disminuir los índices de pobreza. El gobernador del estado, Marco Mena, ratificó el compromiso de su gobierno para trabajar por el desarrollo social, pues el propósito es respaldar a las familias tlaxcaltecas. Esto al asistir acompañado de la secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Varela, a la conmemoración de los 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que podemos hacer esfuerzos muy importantes para que sigamos disminuyendo esta cifra. Teníamos más de 100.000. Yo creo que podemos hacer los esfuerzos necesarios para que podamos reducir aún más esa cifra en pobreza extrema como proporción de nuestra población total. No me queda duda. Y vamos a estar trabajando en este momento y con miras a la determinación del presupuesto del próximo año, en donde los diputados federales de Tlaxcala, como han estado hasta ahora, estarán muy pendientes de las necesidades de Tlaxcala para que juntos estemos empujando para tener mejores condiciones en ese presupuesto. En el Domo Blanco del Centro Expositor, el gobernador Mena resaltó que Tlaxcala crece con un dinamismo económico importante, por lo que su gobierno también garantizará la aplicación de una correcta política social. No nos impulsa otro ánimo más allá que el de ayudar, que el de respaldar. Y se los digo con conocimiento de causa. Tuve la oportunidad de trabajar varios años en CedeSol y le tengo un gran cariño y un gran aprecio a la institución. No debe haber confusiones. El trabajo de desarrollo social del gobierno tiene un auténtico propósito de ayudar, de respaldar a las familias. No tiene que ver nada con el trabajo que en otros momentos y regulado por la ley se marca para el ámbito electoral, ni siquiera con los ánimos en torno a la cuestión electoral y política. En su mensaje, Jorge Alberto Ibáñez, director general de Programación y Presupuesto de la CedeSol, reconoció la labor que se hace en Tlaxcala para combatir el rezago y la desigualdad social. Al día de hoy podemos con gusto señalar que la pobreza extrema hoy en día apenas llega al 6%. Asimismo, recordar que la capacidad de compra de la población tlaxcalteca también se ha visto mejorada. Por citar un ejemplo, de marzo de 2016 a marzo de 2017, el ingreso de la población se incrementó por encima del costo de la canasta básica. El gobernador Marco Mena, acompañado de servidores públicos estatales, inauguró la Feria de Servicios de la CedeSol, donde participaron dependencias estatales y federales, y entregó reconocimientos a personas que han contribuido a las acciones de desarrollo social y por años de servicio en la delegación Tlaxcala. Imparte Instituto de Acceso a la Información Pública taller sobre protección de datos personales. Para fortalecer las labores de las unidades de transparencia en los 60 municipios, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado impartió el taller Protección de Datos Personales, Nuevos Retos. La ponente Elsa Viviana Peralta, comisionada de Información de la Ciudad de México, destacó la importancia de ampliar los conocimientos de los sujetos obligados al iniciar nuevas administraciones. Para que se conozca cómo funciona este derecho y lo comiencen a implementar. Se tiene a veces la percepción de que es trabajo adicional, no. Es dentro, está inmerso en la administración pública. Todo lo que hacemos diariamente en la administración pública, pues es gestionar. Y en esa gestión estamos de una vez generando mecanismos de acceso a la información y a la par vamos protegiendo datos personales de todos aquellos que acuden a realizar nuestros trámites, ¿no? La capacitación, además de mejorar su función a la sociedad, es esta quien debe ser la más interesada en hacer valer su derecho de solicitar información pública.
Sí, que se informe, ¿no? Que todos nos informemos acerca de cómo funciona el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, cómo funciona en nuestro gobierno, para que si decidimos participar o decidimos no participar, lo hagamos de todas maneras informados. Y que esto funcione, porque si no se volvería, como muchas otras legislaciones, letra muerta. Los temas que desarrollaron fueron la protección de datos personales, acceso a la información y archivos. Asistieron los responsables de las áreas de transparencia de los 60 municipios y de las dependencias de gobierno, así como de los organismos autónomos. En una nota más, llegarán jornadas de atención, todos por tus derechos, a Nativitas, Apizaco y otros municipios más de Tlaxcala, con el propósito de vincular directamente a la población de Tlaxcala con los servicios que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, y otras instituciones públicas y privadas ofrecen a la sociedad. El organismo autónomo encabezó la primera jornada de atención, todos por tus derechos, realizada en la comunidad de Vicente Guerrero, esto allá en el municipio de Tequexquitla, misma que llegará en próximos meses a diferentes municipios como San Pablo del Monte, Calpulalpan, Nativitas, Tetla y Apizaco, con la finalidad de acercar y promover los servicios que las distintas instituciones públicas ofertan y a los que la sociedad debe acceder para el goce de sus derechos humanos. En más de la información, pero pues como ya lo sabe, igual cambiando de región, acerca de lo que es el vecino municipio de San Martín Texmelucan, pues bueno, dentro de ese aspecto recuperan taxi robado allá en Texmelucan, un taxi que fuera robado en Texmelucan, y es que bueno, pues elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Xicotzinco, recuperaron un taxi con sitio en el municipio de San Martín Texmelucan. Según era el afectado, los hechos ocurrieron tras haber sido abordado por 5 sujetos, quienes le pidieron un viaje al municipio de Nativitas, esto perteneciente allá a Tlaxcala, y ya en el transcurso del viaje, uno de los sujetos amagó al conductor de la unidad golpeándolo en la nuca con una arma de fuego, y lo abandonaron a la altura del municipio de Santa Isabel, Xiloxoxtla, y fue gracias al reporte de la víctima que la Policía Municipal de Xicotzinco atendió la alarma de robo, y mediante un operativo se logró la localización del vehículo en el primer callejón de la calle Aquiles Cerdán de aquel municipio. Pues ahí esta información, esta nota relacionada pues a la recuperación de este vehículo robado allá en Texmelucan. Por otra parte, INAOE colocará telescopios en Texmelucan para ver eclipse el próximo lunes 21 de agosto. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, la Secretaría de Turismo, el Estado de Puebla y la Sociedad Astronómica de Puebla colocarán telescopios en 25 sedes de distintos puntos del estado para observar el eclipse el próximo lunes 21 de agosto, entre los que se encuentran el Seminario Palafoxiano, la Estrella de Puebla, el Parque de las Ninfas, los municipios de Zacapuazcla, Tlaclauquitepec, Tepeaca, Ciudad Cerdán, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y el propio INAOE. Y es que este fenómeno será visible entre las 12 y 4 y las 14:41 horas, alcanzando su máximo a las 13:23, a la 1:23 de la tarde, aunque pues sí, se deben de tomar las medidas o las debidas precauciones para su observación, pues de lo contrario puede causar daños irreversibles a la vista. Así es que bueno, pues ahí están algunos de los lugares donde podrá ver este eclipse el próximo lunes. Y cambiando de región y de información, edil de Huejotzingo inaugura construcción de baños y piso del atrio de la Iglesia de la Soledad en el segundo barrio. Quiere decir entonces que es una obra que es gracias a los que la piden, que son ustedes los que están involucrados y tienen la iniciativa de pedirlo. En segunda, gracias también a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos, sus productos, sus derechos y aprovechamientos, y en tercera también a un ayuntamiento que quiere caminar de la mano con la población.
Por eso, luego entonces, el agradecimiento de este tipo de obras que se hacen con recursos fiscales, Padre Eleazar, es para todos, porque es un trabajo, verdaderamente sé si es un trabajo en equipo al 100%, porque en un tipo de obra, en obras, perdón, de este tipo, no se le puede, está prohibido por ley invertirle un solo centavo del ramo 33. Ahí sí no se puede meter ni un solo peso en este tipo de obras. Pues muchas gracias a los pobladores que pagan sus impuestos, todos sus ingresos puntualmente. Muchas gracias a las comisiones que tienen la iniciativa, a los grupos parroquiales que también están aquí presentes y muchas veces se acercan con nosotros a platicar, a hacer trabajos de manera conjunta. Gracias, por supuesto, a nuestra parroquia de San Miguel Huejotzingo, encabezada por el Padre Eleazar. Y pues muchas gracias a todos, a los medios de comunicación, por permitirnos llegar a más cientos y miles de personas y que sepan lo que se está haciendo con los recursos propios del municipio de Huejotzingo. Buenas tardes. Después de esta siguiente nota, nosotros vamos a realizar una entrevista que, bueno, pues ya teníamos programada desde días anteriores y, bueno, pues esto va a ser con el campeón nacional de kickboxing amateur, que, pues bueno, es estudiante del bachillerato de Domingo Arenas, Emiliano Zapata, y que, pues en esta ocasión nos acompaña junto con su profesor, un compañero más de la escuela LIDEF de Artes Marciales, o la Academia LIDEF de Artes Marciales, así como de Pedro Atlatenco Luna, secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas. Pero bueno, mientras tanto, le presento la siguiente nota, que bueno, pues autoridades inauguran también adoquinamiento de jardín y pintura del curato de la parroquia de Huejotzingo. Sin embargo, el día de hoy, al igual que la Iglesia de la Soledad, al igual que la Cruz Apostólica, les quiero decir que este trabajo, luego entonces, es un trabajo de todos. Es un esfuerzo de los huejotzingas que pagan impuestos, es un esfuerzo de las comisiones y, por supuesto, del Padre Eleazar y del Padre Gatica, que tuvieron a bien la iniciativa, de tener la iniciativa de poder solicitar la rehabilitación y el embellecimiento de esta zona del patio rural propiamente. Y también es un esfuerzo y una actividad en conjunto, tanto de los ciudadanos, parroquia de San Miguel Huejotzingo, con el Ayuntamiento de Huejotzingo, que siempre está en la mejor disposición de colaborar con ustedes, Padre Eleazar, porque sabemos que ustedes hacen una gran labor, no solamente en el tema espiritual, sabemos que hacen una gran labor principalmente en el hecho de que inculcan buenos principios, buenos valores con los niños, con los jóvenes, con los adultos y con los adultos mayores. Muy bien, amigos, tal como les habíamos comentado al inicio de esta emisión, hoy tenemos una entrevista más de las diferentes que vamos a tener en esta ocasión aquí en Noticias al Día. Y bueno, pues nos acompaña Pedro Atlatenco Luna, secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas, Fabián Toxqui Vázquez, profesor de la escuela, de la academia, mejor dicho, LIDEF de Artes Marciales, ubicada en San Juan Pancoac, el campeón nacional amateur de kickboxing, Omar Morales García, quien, bueno, pues estudia en el bachillerato Emiliano Zapata de Domingo Arenas, así como de Yair Tela Rojas, un alumno destacado dentro de lo que es esta misma academia, y que, por supuesto, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Noticias al Día. Pues bueno, pues a los cuatro, para que en esta ocasión nos platiquen pues un poco acerca de lo que es en sí la academia, también para conocer aquí acerca del campeón Omar Morales García, quien, bueno, pues recientemente hemos sabido que, pues a lo mejor como algunos otros, que estudia dentro de este bachillerato ahí en Domingo Arenas, y que, bueno, pues te damos la bienvenida. Muy bien, pues para iniciar con esta entrevista, precisamente, pues nos vamos directamente contigo, Omar, para que pues nos cuentes acerca pues de esta actividad, de este deporte, que, bueno, pues lo has tomado pues ya propiamente desde, pues me imagino, algunos años, y seguramente ha sido un tanto
difícil, te has encontrado con diversos obstáculos. Platícanos acerca de ello, ¿cómo ha sido? Pues sí, casi llevo aproximadamente 2 años entrenando. Cuando empecé, tuve mucho miedo, obviamente. Vi muchos golpes. Al principio en las peleas era mucho nerviosismo, mucho miedo. Pero después, teniendo experiencia, pude lograr varias cosas. Y obviamente con la dedicación y el esfuerzo, ahora es que competí para lograr el campeonato nacional de kickboxing amateur, y pues afortunadamente ahora soy campeón nacional. Mencionabas acerca de, pues a lo mejor también, algunas situaciones o aspectos difíciles. ¿Qué es lo que a lo mejor dentro de tu trayectoria, con qué es lo más difícil que te has encontrado? Pues lo más difícil que me he encontrado, salir de varias dificultades, como por ejemplo, en algunas peleas he tenido algunas lesiones que han tardado un largo tiempo en recuperarme, y pues eso me afecta en mi entrenamiento, ya que bajo mi condición, y pues ya después para recuperarme es un poco difícil. Es una de las dificultades que se me han presentado. Pero por otro lado, pues de igual manera hay que solventar todo este trayecto del deporte, en este caso dentro de lo que es el kickboxing, y bueno, pues para ello nos va a comentar un poquito también Fabián Toksky Vázquez, quien es el profesor de esta academia, y que bueno, pues obviamente también de Omar Morales, actual campeón de nacional amateur de kickboxing. En ese aspecto, cuéntanos cómo pues tú has visto el rendimiento, cómo ha ido creciendo dentro de pues todos estos años del deporte que ha venido practicando. Sí, déjeme decirle que ha sido difícil su formación también, porque hace rato lo comentábamos fuera del aire, que se necesita mucha disciplina, muchísima disciplina dentro de un entrenamiento, paciencia principalmente, porque conlleva el estar practicando, repitiendo y repitiendo muchas veces los mismos movimientos, o el ejercicio también, que es muy pesado el que nosotros realizamos. Yo les comentaba a los alumnos en la escuela que pues están entrenando prácticamente para recibir golpes también, ¿no? Como para dar, y son golpes directos, por eso le llamamos que es una disciplina de contacto directo. Entonces, pues tenemos que estar bien preparados. Le decía a Omar que nosotros calculábamos más o menos en 3 meses poder empezar en la primera pelea, pero también nos costaba, ¿no? Nos costaba el hecho de que como profesor veía que faltaba todavía algo en él, pero que también él, pues, hasta cierto punto se esforzaba demasiado. Entonces, gracias a todo esto, gracias al esfuerzo, hoy me siento contento como instructor, porque hasta ahorita podríamos decir que es el primer campeón nacional amateur con título de kickboxing en lo que es Huejotzingo y la región, y nos da mucho gusto. A partir de ahí le decía a Omar que tenemos el objetivo de seguir teniendo más campeones, y obviamente de que él pueda salir más adelante. Desafortunadamente, quiero comentar que pues Omar no cuenta a veces con la posibilidad económica directa de la familia para que pueda solventar ciertos gastos, ¿no? Sí. Por eso es que nosotros en la Academia de Artes Marciales LIDEF lo tenemos becado. Al principio, como todo alumno, empezaba pagando su mensualidad. Llegó un momento en el que ya iba destacando, llevó la primera pelea. Él de hecho va invicto hasta la fecha, va invicto en las peleas que tiene, y llegó un momento en el que pues me dijo, profesor, llegó en la tarde, a la hora de entrenamiento, creo que un poco más temprano, y me dice, profesor, ya no voy a entrenar. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y pues sí, me sorprendí mucho, ¿no? El hecho de que me diga, pues es que ya no hay con qué, profesor. Ya mis papás trabajan, pero no alcanza, hay más hermanos, y desafortunadamente, pues, mi decisión es ya no entrenar. Fue ahí entonces cuando platicamos y le dije, pues yo te veo ganas, primero dime si tienes ganas de entrenar o no, de seguir o no. Y me dijo, sí, profesor, sí quiero. Entonces fue cuando le dije, pues vamos a ver la manera de que te podamos apoyar, y entonces fue como recibió la beca. Yo le dije, casi le di una condición. Le dije, échale ganas, destaca, para que nosotros podamos buscar o hacer que alguien te pueda encontrar o tomar a ti como los que les llaman estos cazadores de talentos, decía,
Para que podamos encontrar a alguien que pueda apoyarlos, primero necesitamos dar resultados, como todo. Y así fue como, creo que esa es su motivación, y también es nuestra motivación el que también él salga adelante, y así fue como logramos el Campeonato Nacional Amateur. Claro. Y pues agradecer también de antemano al gobierno de Domingo Arenas, que también gracias a ellos y gracias al apoyo principalmente de don Pedro también, que fue el que ahí estuvo haciendo la gestión y ve para allá, ve para acá, o te cito a tal fecha, sí, que estuvo también al pendiente de nosotros, porque también no es tan común, quiero decir eso, que no en todos los lugares, por decirlo así, hablando de gobierno, a veces es más difícil conseguir la cita y la plática y el trato directo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces tienen prioridades, lo entendemos. Claro. Y también muchas personas más atrás de nosotros están solicitando algún apoyo, y afortunadamente nos atendió don Pedro, nos atendió el gobierno de Domingo Arenas, y gracias a ellos también tuvimos apoyo económico para poder trasladarnos a la Ciudad de México, que fue en la Villa Olímpica, y poder obtener este resultado. Claro, y dentro de este aspecto que mencionabas, bueno, no solamente de aquellos, ¿no?, de los cazatalentos, sino pues también quien aporte económicamente para, en este caso, pues las diferentes salidas, incluso pues a lo mejor equipo, no sé, y bueno, pues en este caso, Pedro, pues han sido parte ya de lo que es este campeonato, al apoyar, pues bueno, aquí a Omar. ¿Cómo fue que pues también ustedes se decidieron a darle este apoyo? Claro, Omar, primero agradecerte como siempre los espacios que nos brindan para poder realizar este tipo de entrevistas y poder enterar a la gente qué es lo que está sucediendo en nuestro municipio o a nuestro alrededor. En este caso, aquí nuestro amigo Fabián se acercó en determinado momento conmigo, con un servidor, para solicitar el apoyo. Me comentó cuál era el plan para, con respecto de Omar, el plan que traían de poder asistir a este campeonato amateur en la Ciudad de México, pero obviamente que había limitaciones económicas para poder hacer realidad este proyecto, ¿no? Nos pusimos inmediatamente a la disposición, platiqué con el presidente municipal, que vio con muy buenos ojos este proyecto que tenía Omar y Fabián, el de poder obtener un campeonato, ¿no? Y platicando también con la regidora Lorena Rosas, también apoyó la causa, y bueno, se llegó a la conclusión de que podíamos apoyar en medida de lo posible este proyecto que tenían los compañeros de San Juan Pancoa, y principalmente por Omar, que pues bueno, que es uno de los alumnos también destacados dentro de nuestro bachiller Emiliano Zapata, ¿no? Y bueno, como tú bien sabes, nosotros siempre como gobierno siempre abrimos las puertas para todos, no importando si es del municipio o no es del municipio, las puertas como gobierno están abiertas para todos. Y bueno, en este caso Omar pues estudia nuestro bachiller, estamos obligados, y obviamente es un orgullo poder formar parte de este proyecto que hemos realizado en un campeonato nacional, ¿no? Que difícilmente lo vemos regularmente, ¿no? Es muy complicado, principalmente, como decía Fabián, por los entrenamientos, por la posición económica. Esto obviamente conlleva gastos, híjole, a veces es complicado, ¿no? Entonces, si podemos apoyar nosotros, podemos aportar nuestro granito de arena, con gusto lo hacemos. También comentaba con el profesor y con Omar, yo también me sumo ahí a la lista de patrocinadores, con gusto lo hago. Por supuesto que apoyamos las buenas causas. De hecho, Omar, perdón, para comentar, es el comentario que iba a hacer al final. También quiero decirles, manifestarles a la población, que debido a eso, debido a la imposibilidad económica, pues, y también a que haya Omar destacado, y eso sí quiero externarlo, que sea amplio, por decirlo así, pues tenemos a nuestro primer patrocinador oficial, tanto de la, pues ya nos dijo que nosotros a lo mejor y lo hacemos más grande, ¿no? Sí. Ya no solo de Omar, a lo mejor de todo lo que es la Academia de Artes Marciales, y precisamente es don Pedro Atlatenco. Sí queremos externarlo, es nuestro primer patrocinador oficial, quien nos está apoyando bastante hasta ahorita, y pues queremos que eso se sepa, ¿no? Que no tan fácil también se da esto de que las personas nos apoyen así. Sí, y de parte de la escuela, de parte del profesor, muchísimas gracias por ese apoyo que nos está brindando hasta ahorita, y pues Dios mediante, nosotros tenemos también que retribuir, ¿no? Aparte de que vamos a ganar más, vamos a ver la manera también de agradecerle a él por ese apoyo que nos brinda. No, pues bueno, pues ya sabemos que de antemano pues ya tienen un buen respaldo para que, bueno, pues no solamente sea campeón el único campeón ahorita, como lo es Omar, sino pues
que salgan algunos otros alumnos, y prueba de ello, pues de igual manera tenemos aquí a otro alumno destacado de esta academia, a Yair Tela también, bienvenido, y por supuesto queremos saber un poco más pues de tu experiencia, qué tiempo llevas dentro de esta academia, cómo te has sentido pues al estar yendo pues a esta academia de artes marciales. Bueno, pues actualmente llevo como 4 meses asistiendo a la escuela. Muy buena la escuela, muy bueno el profesor. En esta trayectoria, pues como lo decía el profesor, buscamos más campeones, sino que no solo sea Omar, sino que sean mucho más. Y invito a los jóvenes, no, yo digo que no depende mucho de la escuela, sino de las ganas del joven que tenga de salir adelante. Y que quiera practicar el deporte, obviamente. Y felicito a Omar por ser el primer campeón amateur nacional. Y muy buena la escuela. Así como lo hizo Yair, también quiero invitar a todos los jóvenes del municipio de Domingo Arenas a que se inscriban con el profesor Mariano, un excelente profesor en su tema, por supuesto. Que estamos llegando ahí ya a algunos convenios, vamos a platicarlo más adelante. Obviamente con el consentimiento del ayuntamiento y del presidente municipal, para ver la manera de poder becar a los jóvenes que quieran inscribirse en su escuela, para que, bueno, que vayan a practicar este deporte. Ya lo mencionó Yair, queremos más campeones, qué mejor que también salga un campeón de Domingo Arenas que pueda estar en esta categoría. Más adelante estaremos informando del convenio al que lleguemos con el profesor, pero insisto, sí, que se acerquen con nosotros como presidencia municipal, que externen esas ganas de querer participar y de llevar a cabo este deporte y que participen en este tipo de actividades, ¿no? Que nos alejemos un poquito del tema de las drogas o de los malos hábitos o de las malas costumbres y que busquemos un deporte que nos distraiga y que lejos de que nos haga mal, es todo lo contrario, ¿no? Que nos haga bien tanto físicamente como persona, que nos haga crecer como persona. Así que yo invito a todos los jóvenes a que se acerquen con nosotros a la presidencia municipal, que veamos que tienen esas ganas de participar para que nosotros podamos llegar a un buen convenio con el profesor. Y bueno, a la vez que lo vamos a seguir, insisto, no solamente patrocinando como ayuntamiento, sino particularmente, pues también que podamos canalizar a nuestros jóvenes de Domingo Arenas para que participen en este deporte. Pues perfecto, pues ahí está también la invitación por parte de, en este caso, y en representación del ayuntamiento, Pedro Atlatenco Luna, secretario general, y pues como comentaba, de igual manera, para aquellas personas interesadas, si puedes pues hacer también la invitación para que se acerquen pues directamente a esta academia y bueno, pues sean tal vez algunos de los próximos campeones. Sí, claro. Los datos como tal de la escuela es en San Juan Pancoa, es calle Reforma número 127. De hecho, tenemos pues redes sociales, casi manejamos, como ahorita de hecho estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Aparecemos como LIDEF Central, LIDEF, que como si escribiéramos líder, pero con F, LIDEF Central, así aparece el Facebook, o de su servidor Fabián Toxi Vázquez, y ahí los vamos dirigiendo. Las inscripciones están abiertas todo el año. Nosotros estamos dispuestos y todavía más dispuestos por nuestro patrocinador oficial y también por parte del gobierno de Domingo Arenas a dar más becas. Queremos campeones de Domingo Arenas, queremos campeones de la región hasta donde los podamos llevar. Ahorita pues les comentaba que Omar es campeón nacional amateur, pero la finalidad es ver si podemos involucrarlo en las peleas internacionales y si se puede, que nos los llevemos tal vez a otro país a pelear en un campeonato internacional de kickboxing, pero también para eso, para otros jóvenes. Tenemos las disciplinas que nosotros manejamos, son taekwondo, niños, jóvenes y adultos, kickboxing, y tenemos el club líder de boxeo. Manejamos las tres disciplinas por el momento, que son las que ya tenemos algo de tiempo trabajando. Los horarios son lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí, si alguien gusta comunicarse con nosotros, tenemos también número de teléfono. El teléfono es 2224-646774. Es el teléfono de su servidor para que puedan comunicarse. Les digo, por Facebook, un mensaje en LIDEF Central y con gusto los podemos atender.
Ya lo dijo aquí nuestro patrocinador oficial, don Pedro Atlatenco Luna, que están todos los amigos de Domingo Arenas invitados, todos los jóvenes, los vamos a becar. Si tienen algún interés en participar, que se comuniquen con nosotros y que pregunten por estas promociones, o más que promociones, por esta oportunidad, por estas becas. Ya nos vamos a coordinar y vamos a echarle muchas ganas. Y si se preguntan todos los que nos están viendo y todos los que van a ver esta entrevista, si la escuela o la academia es buena, tenemos un campeón nacional amateur. Así de buena es. Sí. Pues ahí está todas las indicaciones para que, bueno, pues ya sea en alguna de estas tres disciplinas que aquí nuestro amigo Fabián Toxi acaba de mencionar, ya sea taekwondo, kickboxing o también box, pues ya lo saben, acérquense a esta Academia LIDEF de Artes Marciales, ubicada en San Juan Pancoac, Junta Auxiliar del municipio de Huejotzingo, para que, bueno, pues ustedes sepan cómo inscribirse y, por supuesto, formen parte de esta gran escuela que, pues ya lo dijo Pedro, no hay ninguna otra cosa más que darles a conocer de entrada. Pues bueno, tenemos aquí al campeón nacional amateur de kickboxing, Omar Morales García. Y bueno, pues igual, si hay algo más que gusten comentar, campeón. Igual, como lo dijo Yair y don Pedro, nuevamente la invitación a todos los chavos a que practiquen algún deporte, no específicamente el kickboxing, como lo mencionó el profesor Fabián. Hay otros deportes como el taekwondo y el box, también son muy buenos. Y aparte de que puedes tener no sé, algunos reconocimientos, el deporte, al practicar ese deporte, a mí me ha ayudado mucho en el estrés. Hay veces que llego muy estresado, el profesor lo ha notado, me ha preguntado, ¿qué tienes? ¿Vienes raro? Entro a entrenar, salgo y ya más relajado. Ayuda mucho al estrés y puede a los chavos de mi edad podemos estar muy estresados, como es en la escuela, en la casa, que no nos entienden. Puede ser una ayuda para quitarnos un poco el estrés. Y pues también la invitación a que practiquen algún deporte, cualquier deporte es muy saludable, y no hacer no meterse tanto a las drogas, al alcoholismo, etcétera, cualquier tipo de adicción. Es la invitación para todos los chavos, no solamente hombres, también pueden participar las chavas, que pues también es muy bueno para ellas. Pues bien, ahí está la invitación para que, bueno, niños, jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, pues asistan a esta Academia LIDEF de Artes Marciales, se inscriban y, por supuesto, formen parte de, pues, estos talentosos deportistas que, bueno, pues ya lo hemos visto, ya usted lo ha visto. Omar Morales García es el actual campeón nacional, pues ahí amateur de kickboxing, y que, bueno, pues es estudiante del bachillerato de Emiliano Zapata de Domingo Arenas. Además, pues estarán realizando el próximo 27 de agosto allá en la cuarta feria gastronómica de Domingo Arenas, en la explanada municipal, estarán realizando también una demostración, una exhibición, así es que si usted tiene la oportunidad, asista a esta exhibición de esta Academia LIDEF de Artes Marciales, ubicada en San Juan Pancoac, pero bueno, pues ya le comento, estarán realizando esta exhibición el próximo 27 dentro de la cuarta feria gastronómica de Domingo Arenas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, y bueno, pues lo invito a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. En esta ocasión, como le dábamos a conocer en un inicio, entramos un poquito tarde por ahí por diversas cuestiones técnicas, pero pues bueno, ya estamos dentro de lo que es pues finalizando este fin de semana y la emisión de este viernes, para que, bueno, pues usted esté informado del acontecer, y por supuesto le invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, y con, pues ahí también dentro de lo que son las redes sociales, para que, bueno, pues usted nos busque, nos encuentre como Arco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien, recuerde también disfrutar y aprovechar de cada pues uno de los eventos que se encuentren en el lugar de en donde usted se ubica, para que, bueno, pues ahí disfrute con la familia, y si tiene oportunidad también de salir, pues lo haga. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.